De esta manera, la Municipalidad Provincial de San Martín procedió a realizar la desinfección del Parque Fernando Belaúnde Terry en el barrio Partido Alto, espacios ubicados frente al Hospital de Tarapoto, donde cada día se ubican un gran número de personas, familiares de pacientes con COVID-19 que esperan noticias de sus seres queridos. El responsable del área dijo que fumigarán dos veces por semana como parte de la programación para evitar el contagio del virus. Semana se está comenzando, fuera de los trabajos que se está desarrollando en los mercados, también se está agarrando los lugares donde existe aglomeración de personas. Desde el día viernes estamos haciendo los trabajos en las afueras de Minsa, que es el Boulevard Belaúnde Terry, en las afueras de Salud y en las afueras de la municipalidad donde existe aglomeración de personas. ¿Esta fumigación cada cuánto tiempo se va a realizar? Cada dos días se va a ir realizando a estos lugares que está haciendo. O sea, de desarrollar el día domingo en las mañanas y el día de hoy también se está volviendo a hacer el trabajo. Claro, los mercados también es normal, ¿no? Sí, los mercados hace dos semanas se está comenzando con el tema de las desinfecciones. De acuerdo al cronograma que se ha estipulado, se viene cumpliendo con el apoyo de los mercados privados también. Ingeniero, este tema, como dice usted, se va a estar realizando cada dos días en donde hay focos infecciosos. Sí, este trabajo lo hemos visto necesario debido a que hay familiares de los pacientes que pernoctan a veces en esos lugares, y se ve la necesidad de poder hacer el trabajo de inspección. Es por eso que hemos hecho una pequeña programación. Es escasa, cada dos días también se va a ver otros lugares más que necesitan el tema de desinfectores por debido a la aglomeración de personas que hay. Asimismo, dijo que colocarán un baño público portátil, ya que por ser familiares de personas con el COVID-19, no les dejan ingresar a otros servicios higiénicos. La municipalidad cuenta con baños portátiles, estuviera haciendo las coordinaciones para ver, poder dar las soluciones. Porque hay personas que no pueden estar en un hotel porque no les permiten. Están llamándoles inmediatamente, en cualquier momento de las 24 horas le llaman a los familiares, los pacientes, pero es que ellos no pueden ir en un hospedaje. Los baños portátiles es lo que se quería. Sí, debido a eso también es que nosotros estamos tomando, como Municipalidad Provincial, estamos tomando las acciones necesarias. Porque nosotros hemos visto que hay personas que pernoctan, que están constantemente ahí, que ingieren sus alimentos. Debido a eso es que nosotros estamos empezando a tomar las acciones. Ahora que si es necesario poner el tema de los servicios, tenemos que tener las coordinaciones necesarias para ver qué hacer, tomar a veces. ¿Se le pediría con cartas también? Se tendría que ver cuáles son las necesidades para ver las acciones que se va a tomar.